Hola, buenos días, Meral. Buenos días, Dila. ¿Papá ya despertó? Está desayunando con el joven Ali. Aún no ha dicho nada. Pero no tardará, hoy hablará. ¿A dónde lo llevaste? A la bodega del puerto, en la parte de atrás. Sé que no dirá nada nuevo, pero voy a hacer que hable. Y sé cuál será su respuesta. ¿Fue Kuzgun? Seguro. Dila va a Nevsegir. Este tipo la secuestra, el otro la salva, el plan está claro. Debes hacer que diga la verdad. No lo que tú quieres oír. Kuzgun le importa a Dila más de lo que yo creía. No tomes medidas sin estar 100% seguro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oh, señora Ali. ¿Cuándo regresa? Acabo de volver. ¿Acaso interrumpí algo? No, querida. No. Estaba a punto de salir. Nos vemos después. ¿Y tú tienes una mejor mentira, papá? Estábamos hablando del trabajo en Nevsegir. ¿Y cómo le fue? Bueno, ya veremos. Papá, sé sincero conmigo, ¿quieres? Algunas personas no mueren ni cuando es su hora. No es porque sean inmortales. No. Vamos, lo preparé para ti. Sírvete. Pruébalo. Algunas personas no mueren porque nadie quiere ser el causante de su muerte, ¿entiendes? Porque tienen miedo. Porque saben que si llegan a jugar con el destino de alguien, no solo van a pagar por eso. ¿Quieres decir que los crueles viven más? Para que sus familias estén seguras. Introducción a la primera lección por tu bien. ¿Qué más? Hija, yo sé que no me entiendes. Es eso lo que siempre he intentado. Pero no te sientes obligada a entenderme, ¿verdad, cariño? Tú, Daphne, Naz, ninguna de ustedes me entiende. A veces, el que cae al mar no tiene tiempo para aferrarse a una cobra. O muere, o se convierte en una cobra. Dila, hija, he pasado 37 años de mi vida tratando de mantener a esta familia en pie. Y ahora, si no corto la mano de quien amenaza a mi familia, en 3 días lo perderé todo. Buen provecho.
¿El chofer se fue? Sermín, cariño, ¿qué te parece si vas a ver esos matinales que tanto te gustan, de acuerdo? Oh, ¿por qué estás molesta conmigo? ¡Tía! ¡Ratoncita! Buenos días. Buenos días. ¿Ya te vas? Uh-huh. Buenos días. Buenos días. Seda, ¿sabes a dónde fue mi hermano? ¿Ali ya volvió? ¿Dónde está mi papá ahora? Él salió, ratoncita. Tenía un trabajo urgente que hacer y tuvo que salir. ¿De qué me sorprendo? Vamos, hija, llegarás tarde. Muy bien, pequeña. Señor Cerver, hola, habla Dila. Sí, bien, gracias. ¿Podría buscar la dirección de nuestra bodega en el puerto y enviármela? Sí, sí, es urgente. Muchas gracias. ¿Siempre eres tan descuidado? Digamos que anoche fue la primera vez. ¿No verificaste si había alguien adentro? Inicié el incendio. Pero ¿lo habrías hecho de saber que tu hermano estaba ahí? Si te hubiera ordenado quemarlo, ¿lo habrías hecho? Supongo que no. Pero eso no tiene nada que ver con el vínculo sanguíneo. No se debe matar si no hay razón alguna. Ahora le pregunto a usted. De haber sabido que Cartal estaba en el taller, ¿aún así me habría ordenado hacerlo? Lo habría hecho. Pero anoche yo no sabía que había alguien ahí. Mamá. Mamá. ¿Dónde está? No la encuentro. Estaba en el armario, mamá. La tengo. Mamá. Estaba en el suelo, Combro. ¿Qué pasó? No lo sé, Cartal. Mamá. Mamá, despierta. Mamá. Mamá. Ay, mamá. ¿Me escuchas? Mamá. Cuscún. Cuscún. No, mamá, soy Cartal. Tranquila, mamá, despacio. Mamá, ¿alguien te lastimó? ¿Necesitas un médico? No. Dinos qué pasó, mamá. Cusco volvió. Mamá, descansa un poco, ven, recuéstate. Mi hijo volvió, su hermano volvió. Está bien, tranquila. No estoy loca, Cartal.
Cusco volvió. Sí, Cusco volvió. Está viviendo en la casa de frente. Nos encontramos. Señor, te lo agradezco. Señor, te lo agradezco. Te lo agradezco. Señor, te lo agradezco. Dígame, señor Cerber. Ajá. Sí, conozco el lugar. Es muy amable, gracias. ¿Qué quieres, muchacho? Respuestas. Tengo algunas preguntas. ¿Cómo sabía que Rifat me haría castigar a mi hermano? Conozco algunos métodos de las personas crueles. ¿Usted es uno de sus hombres? Sea sincero. Soy muy viejo para ser el hombre de alguien. Ese maldito me hizo incendiar el taller. Me hizo hacerlo sabiendo que Kartal estaría ahí dentro. ¿Entiende lo que digo? Él es así. Si quiere, te hará hacer cosas intencionalmente. Tú entraste en este juego sabiendo todo eso. Y estás al comienzo del camino. Aún no te lastiman, no te han probado. No has sacrificado a nadie. Bueno, parece que no me expliqué bien. No vine aquí a sacrificar a nadie. Vine para que ellos sean víctimas. Rifat vivirá todo lo que mi padre tuvo que vivir. Ahogaré a su hijo en la misma sangre que él derramó. Al maldito sheriff lo mataré con mis propias manos. Y a su hombre también. ¿Y Dila? ¿Qué harás con Dila? No voy a matarla. Haré algo peor. La dejaré sola. Como ellos hicieron conmigo. Ellos en la tumba y yo en la cima. Buena suerte entonces. ¿Conoce ese nombre? Me lo dio Jamal, el tipo con el que hablé ayer. Dígame si lo conocí. Ese nombre no importa. A él lo asesinaron ayer y ya lo enterraron. ¿Lo ve? Estoy en el camino correcto. Él trabajaba para el hombre que mataron. El hombre que ordenó el incendio de la bodega de Rifat tiene que ver con este nombre. Usted es el oído de las calles. Usted debería saber los contactos que este tipo tiene. ¿Eh? ¿Acaso en la puerta dice caridad? ¿Por qué debería ayudarte? Le dio su palabra a mi padre. ¿No es suficiente? ¿Sabes? Me estás poniendo muy nervioso. ¡Habla! El hombre que te ordenó secuestrar a mi hermana. ¿Es ese? Vamos, confiesa.
No tengo nada que ver con nadie. Iba a secuestrarla por dinero. Ella es rica. No tenía otras intenciones. Deja de mentir. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que soy estúpido? ¡Eso crees! ¿Crees que soy estúpido? Responde. ¿Y esta dirección? Del hombre que buscas. Sheriff Dave Stanley. Espere, él no es socio de Rifat. ¿Por qué querría perjudicarlo? No hallarás respuestas exactas con preguntas imprecisas. Deberías preguntar, ¿qué voy a hacer con este nombre? Si te pones delante de ellos, una guerra comenzará. Perderás, quemarás, sacrificarás. No tengo a nadie a quien sacrificar, señor. Como puede ver, estoy solo en esto. Encontrarás a alguien. Tienes tela e hilo en tus manos. Podrás coser algo si eres el hombre que dices ser. No olvidaré su gentileza. Gracias. Dila, vamos a hablar afuera. Suelten a ese hombre. Dila, no te entrometas. ¡Cállate! Dile a tus hombres que lo liberen. Denos un minuto. Perdiste la cabeza. ¿Ah? No voy a permitir que le hagas daño a alguien por mi culpa. Ah, por favor, Dila, no empieces con tus historias ridículas. Ve al tribunal donde puedes jugar con esas cosas. Los dos sabemos que no dejarás vivo a este hombre. Voy a dejarlo ir. Estaba a punto de decir quién ordenó el secuestro. Una vez que hable, lo dejaré ir. ¿Cuscún está en esto? ¿Quieres culpar al hombre que me salvó la vida? Usa la cabeza. Todo fue un plan. ¡Ya basta! ¡Basta, hermano! Tú no te vas a meter con Cuscún, Ali. Con todo lo que vivió, no te basta. Estamos en deuda con él todos. No me vengas con esa excusa. Ya dije mi última palabra. Dila, él casi te secuestró. Este hombre es amigo de Cuscún. Bueno, yo lo perdono, hermanito. ¿Qué te parece? Vete.
me oíste, vete. Haces esto porque sabes que dirá que el secuestrador es Cuscún. Sé que es así, Dila. Tú no sabes nada, hermano. ¿Qué estás mirando? Ya vete. No vas a hacerle daño a este hombre, Ali. O te juro que jamás volverás a verme. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Eres muy estúpida. Realmente estúpida. Con unos recuerdos de la infancia y unas lindas palabras, ese tipo logró seducirte. ¿Qué pasa, Dila? ¿Es muy difícil aceptar que lo único que ha hecho es utilizarte? ¿Crees que olvidó lo que le hicimos a su padre? ¿Crees que eso tiene sentido? Ese tipo solo volvió aquí para acabar con nosotros y lo iba a confirmar. Él ya no es Cuscún. Ese niño murió. Este hombre es nuestro enemigo. Vino a cobrar venganza y acabará con nosotros uno por uno. Y tú serás su primera víctima. Encontramos al hombre que busca información de la bodega. ¿Quién es? Cuscún Sebeji. El hijo de ese policía. Así es. Una cosa más. Está trabajando para Rifat Bligin. Llegó al lugar en un vehículo que pertenece a su empresa. ¿Crees que Rifat sabía que quisimos quemar la bodega? Sí, dime. No dejen que se acerque. ¿Qué pasa? Alguien intenta entrar de nuevo. Estoy desarmado. Cuscún, ¿cuál es? Oye, no llevo ningún arma. Ahora podemos hablar, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas de mí?
ti no me olvidé. Te recuerdo. Ya me voy a vengar de ti. Solo que no será ahora. Muévete. No, señores, tranquilos, tranquilos. ¿A dónde llegué? ¿Al lejano oeste? Bajen sus armas. Sheriff Dagi Stanley, es un placer verlo en persona. Soy Kosgun Sebeji, hijo de Yusuf Sebeji. Sé quién eres tú. Sí, me alegra que lo sepa. Muy bien, muy bien. ¿Qué quieres? Si hubiera venido a matarlo, no habría reunido a tantos espectadores. Ordena a sus hombres que salgan y hablemos de negocios. Primero, quiero que me des una buena razón para dejarte vivir. Sé que ordenó incendiar la bodega de Rifat, ¿es suficiente? Y la verdad no me importa el motivo, no me interesa. Pero nuestro objetivo es el mismo. Rifat Bilgin. Conversemos ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo destruiremos a Rifat Bilgin? Cámaras que están enfrente, pero las que están atrás no sirven. Están muy arriba, deberían bajarlas unos metros, ¿no creen? Eso deja una brecha a cualquiera que quiera entrar. ¿Entendiste? ¿Quiere que lo matemos, señor? Cuando llegue la hora, antes él acabará con Rifat. ¿Sik? Viejo, ¿eres tú? ¿De dónde estás llamando? ¿Estás en Estambul? Así es, amigo. Tenemos que vernos ahora. ¿Sik? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te hicieron? ¿Ali te hizo esto? ¿Pero cómo te encontró? ¿Qué esperas? ¡Habla! Yo iba a salir de Nefsihir. Y te quedaste por una chica, ¿verdad? ¿Cómo te escapaste? Gracias a tu chica. ¿Dila? Ella llegó. Ella lo obligó. Esa mujer lo controló como a un cachorro. Y también te defendió a ti. ¿Que estás siguiendo al hombre? Bien, que no se dé cuenta de que lo sigues. No dejes que se te escape. Necesito saber si se va a encontrar con Kuzgun. Infórmame de cada lugar al que vaya.
compró una tarjeta para teléfono público y vino aquí en cuanto salió de la bodega. No hizo nada más. Está bien. Gracias al Yuk. Es un método de caza popular. Se ata una pluma en la pata de un ave entrenada. Y eso ayuda al cazador a llevar sus presas hasta él. La presa piensa que ella es la cazadora. Si alguien tiene sus ojos en algo tan alto que es imposible detener, debe dejarse atrapar. Y ahí hay que atacar, ese es el momento. Dígame. Te pediré una cosa más. Arruiné todo, ¿verdad? Tus planes. No digas tonterías. Te dieron una paliza y aún así no me traicionaste. ¿Qué más ibas a hacer? ¿Te esperas? Pregunta lo que quieras preguntar. Ese tipo, el hermano de la chica. Ali. Él y Dila siempre se refirieron a ti como Kuzgun. Desde que nos conocimos he sabido que te llamas Akya y que eras huérfano. Significa que me mentiste o que tal vez no hice las preguntas correctas. Parece que realmente te subestimé, Kesik. La chica, Dila. Eso no fue por azar, ¿verdad? No hicimos todo ese teatro solo porque se trataba de una mujer que tenía mucho dinero, ¿no? Amigo, mi querido amigo. Hay algunas cosas que un hombre no es capaz de decir y que quiere contar. Cuando las palabras quieren salir, cuando están a punto de salir de su boca, vuelve a tragarse todas esas palabras. ¿Las palabras de las que hablas están relacionadas con ella? ¿Con esa historia que no puedes contar? Hay muchas cosas que he mantenido en secreto hasta ahora y que no he contado. Y que ni siquiera le conté a mi amigo. Pero gracias a eso es que continúo vivo. Después de lo que pasó. No entiendo por qué tantos secretos. ¿Qué hizo esa mujer, amigo? Ella no me hizo nada. Este es el resto de lo que no puedo hablar. ¿Vamos a comer algo? Al fin me hiciste la pregunta correcta. Yo también tengo hambre. Vamos. Casi logré que abriera la boca, papá. Si Dila tardaba un poco más, habría dicho a Kuzgun. Ella lo dejó ir para que salvara a Kuzgun. Tenemos un enemigo entre nosotros. Ese tipo está esperando el momento. Lo dejaremos así. ¿Qué mensaje estamos dando? Ven y ataca a nuestra familia y puedes seguir con tu vida tranquilamente. Él iba a decirlo todo, ¿te das cuenta? Iba a confesar. Si Dila se hubiera tardado 1 o 2 minutos, habría dicho a Kuzgun, estoy seguro. Si Dila no quiere que lo toquemos, no lo tocaremos. No hay nada que hacer. Si eso es lo que quiere Dila, eso haremos. ¡Bravo! En menos de 5 meses te tiene en sus manos. Ali. Si fuera yo y no ella, ¿tomarías la misma decisión? Hola, Seki. Dime, Ali. Tienes que hallar a Kesik. No me importa si vivo o muerto, pero tienes que encontrarlo. ¿Entendiste bien? Está bien, no te preocupes. Cuando encuentre un lugar seguro, te enviaré allá. No te preocupes tanto. Ali le dio su palabra a tu chica. Ya basta. ¿Qué dije ahora? Te digo que nada me va a pasar, amigo. Si algo me tenía que pasar, no estaría aquí. Ese maldito no es de fiar. Oye, ¿ah? Esa Dila... ¿Vas a seguir? Cambia el tema o te encerraré aquí.
Bueno, tengo curiosidad. Hablas de secretos y de que no puedes hablar. Debiste verla. Escuchó tu nombre y se convirtió en una fiera. Oye, debe estar enamorada de ti. No digas tonterías. Bueno, yo la vi, lo enfrentó por ti y lo amenazó. Nunca vi a una mujer así. Valiente. Igual que tú, amigo, tal cual. Prométeme que un día nos sentaremos. Pediremos una cerveza y me contarás todo lo que te pasó, ¿de acuerdo? Oye, Kesik, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Te diera muy fuerte la cabeza? Hablas. Ya cállate. Está bien, te lo prometo. Te contaré todo. ¿Y Fusun dónde está? Ella está a salvo. En un dormitorio cerca de la universidad en Esmirna. Hay que llamarla. ¿Dónde está el teléfono? Aquí. Llámala y pregúntale cómo está. ¿A qué hora volverá? ¿Quién sabe? ¿Qué hace en esa casa en lugar de esta? Recuerda que está con esa familia ahora. Cállate, Cartal. ¿Desde cuándo estará viendo a Rifat? Espero que no se hayan visto. Dila ha estado por aquí. Imposible que no se hayan visto. 20 años. ¿Cómo encontró a mi hermano después de 20 años? Esperaremos a que vuelva. ¿Mamá? Mamá, si necesitas algo, yo puedo ir por ti. No, volveré en un par de horas. ¿Qué fue eso? ¿Cómo voy a saber? Parece que mi hermano no vendrá. Mejor mira el taller. Es hora de revisar los daños. Está bien, yo iré contigo. Bien, acompáñame. Antes de que mi hijo Bora vuelva, tú y yo tenemos que hablar del negocio de las semillas. Fui muy claro respecto a eso, Sheriff. No formaré parte de ese negocio. Vamos a cenar juntos y sé que podré convencerte. Los Dagestanley y los Bilgin trabajaremos juntos en este negocio como siempre. Está bien. Dime cuándo y en qué lugar. El miércoles en nuestro restaurante. Ah, y ve solo, ¿oíste? Está bien. Claro. Muy bien. Lanzamos el anzuelo. A partir de ahora el juego terminará como y cuando nosotros lo queramos. Kuzgun va a matar a Rifat. Y yo mataré al hombre que mató a mi socio. Y entonces voy a poner a Ali en el lugar que dejará su padre. ¿Y si Kuzgun no mata a Rifat, señor? Te aseguro que lo hará. Vamos a alimentar su ira. Nos encontraremos esta noche en el club. Nos divertiremos. Está bien, amiga. Nos vemos esta noche.